Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar el avance del capítulo número 5 de Sumeru no Tochi. Otra de las series que están bastante genial esta temporada, o sea, no sé. Creo que esta temporada es básicamente de mucha acción, lo estoy viendo y está bastante bien, me está gustando. Y pues nada, empecemos. Sumeru no Tochi, originalmente era un juego, es un juego. Va a ser un juego básicamente, o sea, con lo cual va a tener 12 capítulos de todo, está fijo. Pero eso, está originalmente un juego. Que estuvo, si no me falla la memoria, de los mejores rankings en Japón de venta, o sea, descarga, mejor dicho. Está bastante bien. Vale, trata de esto de Takuya, que es el de rojo, el motorista. Y Yuki, que la peleador. Básicamente empieza el capítulo, el primer capítulo con Yuki, está, están como medio torturándome, manipulándolo así. Mentalmente, básicamente, con poderes mentales. Y no sé quién, alguien le pide un contrato a... Mira, acabo de decir el nombre, se acaba de olvidar. Soy un puto genio. No, si tendría que buscarlo, ¿por qué? Porque soy tonto. Soy tonto. Soy tonto. Lo siento mucho, es que no me da la mente. Takuya, si es que estoy. ¡Burr! Vale. Takuya habían recomendado un recado de que cumpla esa misión y que rescate a Yuki. Lo logra. Luego le persigue una especie de una cosa. De una especie de guerrero o algo así. Espíritu, mejor dicho. O sea, le quiere matar. Y nada, al final ella usa como poderes y también invoca a otro guerrero, otro espíritu y lo acaba reventando al otro. Y acaba dañada y bla, bla, bla. Está bastante bien la historia. Ocasionalmente ella como que creó una explosión de Lost, que era una ciudad, o sea, en Lost, que era una ciudad que se creó una bomba donde ella vivía y desapareció todas las cosas. Y ahí es cuando pasó en catástrofes y un montón de cosas se perdieron, murió mucha gente y bla, bla. Pero nada. Es bastante bien la historia. Luego también descubrimos con el tiempo que Takuya básicamente era un policía, básicamente. Y eso, ya sabemos por qué o sea, tiene tan buena maniobra y todas esas cosas de pelea al principio que vemos. Porque era un ex policía, básicamente. Y bueno, vamos a ver, antes. El capítulo 5 se va a llamar Amor. Pone Takuya y Yuki, que se unen con la ilusionista Yoshihaki sobre el artículo artefacto con un poder misterioso. Vale, no sé quién es este, esta es nueva, esta también era la doctora donde estaba Maipo, donde estaban controlando a Yuki. Estos pavos no sé quiénes son. Aquí está, cuidado. Cuidado. O algo así. Esto es una especie de reloj, una estrella, pero no sé. Y este es el espíritu que invoca a Yuki, que básicamente este era su guardaespaldas de ella. Bueno, su guardaespaldas o su mayordomo, no me acuerdo qué era. Pero que siempre estaba con Yuki y eso. Básicamente, por eso tiene tanto aprecio y por eso invoco con él. Es, ¿cómo decirlo? Es bastante bien la serie, porque básicamente tiene su historia de amor, tiene su historia de. A ver, un poco de comedia tiene. También tiene mucho drama, o sea, está bastante bien. Hay varios personajes que aparecen, por ejemplo, aparecen esto, ¿cómo se llama? Su hermano también, su hermano se suponía que estaba muerto. Y luego vemos que Soma, que ahí lo pone, Soma es su hermano. Y también está siendo como medio manipulado también. Tiene los mismos poderes que Yuki, lo que pasa que Soma no los puede controlar, le están controlando para que haga esos poderes y eso. También aparecen estos dos que son como científicos que ayudan a Takuya y a Yuki, que es Kikyo y Eiji. Son básicamente científicos que experimentaron con Yuki al principio, solo que pasa que ellos lo hacían a bien, no a mal, como lo están haciendo, como lo hicieron después los otros con Yuki, que eran potencial, descubrir sus poderes y todas esas cosas para que ellos beneficiarse y todas esas cosas. También tenemos a Yumiko, que es básicamente, ella también policía, se unió a la banda de los malos, que es de esta de Suzuna, que me recuerda a Futaba de Saint Seiya Unigirl, no sé por qué. Pero eso. Si no había, pero ahora parece ser que se ha revelado y que está con el grupo de Takuya. Y eso, Yumiko también era básicamente una ex policía. Y nos damos cuenta de que ella está enamorada de Takuya.
Lo que pasa es que no sé cómo lo llevará con Yuki, porque está robando al wife, al wife, uy, al husbando. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Geek. Geek también es un medio nerd, básicamente un friki, bueno, un friki de las idols, porque está enganchado con las idols que no sé si saldrán aquí. Vale, son estas idols que se perdían también en The Lost, también fueron perdidas en The Lost. Y pues nada, eso, básicamente. Estos son los doctores que parece, se llama Suki y la esta, por lo que estamos viendo. Este se va a llamar Jack y este Rui. Vale, tenemos más nombres. Esta policía me da pena, Ryoko, que también dice que perdió a su padre en Lost. Y parece ser que en el último capítulo, el 4, vemos que la acaban matando a este pavo, creo que era Yuji, o no sé si era este o era este. Uno de estos dos lo matan, o sea, o Yuji o Shupei. No sé quién lo mata, uno de los dos lo mata. Y en plan de no, cuando justo había descubierto de que la empresa de esta pava, porque no habían comprado el local de Lost y habían ganado con la puja más alta y luego lo habían dado a la otra y sabían cuál era el alcance de la bomba de Lost, o sea, de la explosión en The Lost. Y pues no lo compraron porque iban a perder pérdidas y todas esas cosas. Lo cual, estaba manipulado, luego o sea, ella lo descubre y la acaban matando. Así se acaba el capítulo, o sea, clava un cuchillo y se queda ahí tirando el suelo ella. Bueno, aquí lo pone. Akira era el como mayordomo. Mayordomo. O las espaldas de Yuki. No le tiene tanto precio. Y pues nada. Aquí presentan pocos personajes y todo. Vámonos al vídeo. Ale, disfrutadlo. Vale, como habéis visto, el nombre del capítulo cambia. O sea, no lo ponía amor, aquí pone afecto. Vale, empecemos. ¿Qué va a ser pago este de antes que hemos visto el avance? Que se llama. A ver si lo pone aquí. El pelo. Pues no, no sale. No sale. No, no sale. Vale, sale él. Sale el. Este también queda también como medio policía, que lo recordar también. Que trabajó con. Con la otra, con la policía que ha muerto, esta la. Ay, no me acuerdo los nombres, que es muchos, ¿vale? Con Ryoko parece ser que trabajó también. Con el padre de Ryoko más bien, que murió y parece ser que ella también lleva la misma suerte. El pavo este se llama el de abajo, es que está sentado, es. Keigo. Y nada, básicamente eso. Te he contado la historia que buscasen a Takuya, que buscase. Teníamos al hermano de Yuki, que es Soma. Que lo que digo, o sea, es como eso, es como Yuki tiene los mismos poderes que Yuki. Lo que pasa es que está siendo, en vez de controlarlo él mismo, está siendo controlado por alguien. No sabemos por quién. Creo que es por el jefe de blanco que se ve en el capítulo 4, en el anterior. Que se le ve a esto. Y nada, aquí aparece Yuki, Takuya y este es el Powell del principio. No sabemos qué está haciendo. Takuya, por cierto, Choma en el capítulo 3 les ataca al final a Yuki y a Takuya, mientras escapan de los. Y de repente, como que no sale, pierde la estabilidad de la moto. Takuya acaba en el suelo y le quieren torcer el brazo a Takuya, ¿no? Está en la mierda de Takuya, le quieren matar. Y de repente, Yuki no soporta más, no hace, su hermano no hace caso y Yuki crea otro de los, otra bomba. Explota y todo eso. Y luego en el siguiente, en el 4, aparece que aparece a Takuya en el hospital reventadísimo, pero reventadísimo. Y nada. Básicamente, por amor. Bueno, por amor no. Bueno, sí y no, porque básicamente la doctora esta, la que me lo ha fotado a Sotuna, aparece y estaba en la habitación de Takuya y estaba también Yumiko, ¿no? Yumiko está despierta y Takuya estaba dormido. Básicamente le dice que no lo haga porque va a ver, o sea, lo de su hermano le dicen que hay control de esas cosas y que, y por amor, Yumiko le dice a Yuki que no le involucre más a Takuya, que no quiere verlo sufrir más, básicamente, eso es lo que le dice. Siente amor Yumiko por Takuya, básicamente, y ya está. Y bueno, aquí el próximo capítulo, afecto. O sea, básicamente va a ser de sentimiento. Va a ser un sentimiento. Alguien va a morir. Alguien, ¿quién va a morir? Otra vez aquí, no sé quién, o va a salir muy dañado, pero vamos.
No sé, es bastante buena la historia. A mí me está gustando estar en eso todo y también tengo el juego descargado, me está gustando, me estoy diciendo un montón también. De eso, Idol Master, Green Notes, Past Memory, sin que nada fantasy, pues lo mismo, me explota la cabeza, ¿vale? No, no mi cuerpo nada más de sí. Está bastante bien, yo la recomendaría. Así que nada más, Ale, aquí os dejo. Hasta la próxima.